Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a realizar un pequeño vídeo pues para enseñaros un poquitín por encima cómo se encuentran las especies que tengo en este acuario, en este increíble y maravilloso acuario. Como es lógico, siguen estando las mismas, las dos araguanas ya camino de los 90 centímetros, el pejilagarto ciego y mi pota motricum motoro, muchucho de río, que está increíblemente maravilloso. También deciros que ya he conseguido que los potos estén dentro del acuario de las araguanas. He hecho un poco de trampa, pero bueno, tampoco os preocupéis que la trampa ha sido muy poquita. La trampa ha sido que estos potos llevan aquí un mes aproximadamente y están a punto de llegar, que les falta un mes, los que os dije que para septiembre llegarían. Yo calculo que van a llegar para mediados de septiembre. Ya le queda un metro, no llega. Cuando lleguen a tener la posibilidad de entrar dentro del acuario de la araguana, haré la U, meteré tres o cuatro nódulos y ya pues dejaré que hagan avituallamiento y se vayan. Ya lo he comentado en otros vídeos y se vayan pues al infinito, como sigo diciendo. Yo no me cansaré de filmar este ejemplar, que es increíblemente maravilloso. Deciros que ya mide más de 70 centímetros, porque cuando se pone de pie ya no, el acuario tiene unos 60 centímetros y ya no entra dentro del acuario en vertical, por lo tanto ya va muy por encima de los 70 centímetros. Y de diámetro, lo que es el diámetro puro, aproximadamente irá por 55 centímetros. Está increíblemente maravillosa, muy activa. También deciros que le he cambiado la decoración, como estáis comprobando. Es espectacular. Es increíble. Es increíble. Qué imágenes, Dios santo. Hace falta ver un reportaje de National Geographic. Hombre, National Geographic tiene profesionales realizando vídeos y filmaciones y un proyecto, o sea, un dinero increíble para sus proyectos. Aquí el único presupuesto que tenemos es la ilusión que tenemos por realizar un vídeo y contemplar estas especies maravillosas que llevan ya conmigo más de la araguana, ya van camino de los 9 años y la raya allí está increíble. ¡Qué pasada de ejemplar, Dios santo! ¡Qué pasada, qué pasada, qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Puf! ¡Madre mía, Dios santo! A ver si esta me la ponen en miniatura los de YouTube. ¡Qué pasada, Dios santo! Es increíble. Bueno, pues este año las fechas de puesta de las araguanas serían estas y todavía no han puesto. Igual se tendrá más suerte que para el mes de septiembre, que baja un poco la temperatura, pues nos encontramos algunas canicas naranjas, porque fecundar no se van a fecundar, porque estoy seguro que son dos hembras, pero sí poner, porque ya os he enseñado alguna puesta de ellas. Son como una canica pequeñita, muy pequeñita, color naranja, y ponen ciento y pico huevos, y aparte se distinguen porque casi son fosforitos los huevos, ¿no? Pero el problema es que si no tenemos macho, pues que es el que incuba los huevos, sería la hembra pondría los huevos y automáticamente el macho pues los incubaría, los metería dentro de la boca y los incubaría. Pero bueno, como no hay macho, pues ya sabéis que he tenido más que han sido tres o cuatro puestas y bueno, pues no he podido sacar adelante nada porque no ha habido las posibilidades naturales para poder llevarse a cabo este hecho. Una pena, me hubiera gustado que hubiera sido pareja, pero es imposible. Las araguanas están ya camino de los aproximadamente 90 centímetros. Y también deciros que he cambiado la decoración, como estáis viendo. Estáis viendo que hay la semana pasada, parece que fue. No, ahora ya unos 10 días que la cambié. Y bueno, pues está un poco cabreada la raya porque la decoración la he llevado hacia. Más la he cambiado la decoración pensando en las raíces de los potos, que tengan la posibilidad de enraizarse en las otras raíces. Igual tengo que poner otra raíz para que los potos pues tengan más protegida. Pues otro tronco para que los potos tengan más protegida la raíz. Aunque veo que las araguanas no están metiéndose con las raíces porque no hay trozo de raíces en el acuario. Y bueno, y la raya tampoco. La raya
La raya tampoco. He tenido que cambiar la dieta, le estoy echando merluza y espadín. Es un pececito muy aplastadito, lo único que trae bastante sal y lo tengo que dejar metido en agua 4, 5, 6 horas y hacer un par de cambios de agua para que no les perjudique tanta sal en la dieta. Y bueno, pues ¿qué os voy a decir? Yo me siento muy feliz con este acuario, está increíblemente maravilloso, lo estáis contemplando. Y es el acuario más solicitado de Mundi, es el que más reportaje se le hace. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Muchísimas personas me preguntáis que por qué no me preocupo más a los tecnicismos, porque yo la verdad no tengo nada que enseñaros referente a acuarios, a tecnicismos, sino lo único que os puedo enseñar es cómo disfrutar de las especies, cómo disfrutar de los acuarios y cómo limpiar los acuarios, porque siempre estoy metiéndole mano en ellos. Y os puedo decir que sí soy un especialista. Dicen, si me preguntan tú qué eres, ¿un acuarista? No, yo no soy un acuarista, yo soy un limpiador de acuario que me fusiono con ellos hasta tal punto que formo pues un mismo ser. Eso es lo que yo soy realmente. Yo no tengo ni idea de nada de este hobby, sino simplemente pues que, bueno, quizás el hecho de no tener idea de nada me da más tiempo para disfrutar de mis especies, de mis acuarios. Y bueno, solo sé hacer funcionar los acuarios, no sé hacer otra cosa. Tampoco necesito nada más para disfrutar de este increíble y maravilloso hobby. ¿Para qué voy a necesitar aprender algo que realmente no voy a aplicar? Yo lo que voy a aplicar es esto, ver a mis especies felices dentro de un acuario y aportarle una instalación digna para que sean, pues, el tiempo que estén a mi lado, pues, sean lo más felices del mundo. Y yo las veo felices, yo así, yo hablo con ella de vez en cuando y yo las veo muy felices, igual que todos sabéis que mi anguila está por ahí, no es un vídeo para ella ahora mismo, pero bueno, yo sigo diciendo que vosotros mismos ya lleváis muchísimo tiempo viendo estos ejemplares y bueno, he hecho todo lo posible para que tengan el acuario pues apropiado y creo que lo he conseguido, es un acuario muy grande, ahora se ve muchísimo más espacio que antes, como he puesto y he fusionado las raíces y realmente, bueno, vosotros estáis viendo cómo se encuentran las especies. Yo creo que las especies, pues, es un ejemplo a la hora de contemplarlas, pues, se puede decir, una prueba de que realmente, pues, os dais cuenta como la arowana tampoco engaña muchísimo, no necesita más de 25 o 30, una arowana de 90 centímetros no necesita más de 25 o 30 centímetros para darse la vuelta. Ahí se están dando caña ahora. Venga, vaya exhibición, ¿no? Venga. Daros un rocito. Se llevan bien, se llevan muy bien. El único problema es que de vez en cuando pues saltan, pegan el coletazo y me tiran el agua fuera del acuario. Este acuario era un acuario marino y no ha sido diseñado pues para soportar estos latigazos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la Potamotricón motoro, mi raya, al ritmo que va ya veremos y no vamos a tenerle que buscar un acuario de 20 o 30 mililitros porque está creciendo día a día y la verdad, pues hombre, comer come más que ninguna porque tiene la ventaja de que siempre llega muchísimo antes a la comida y la comida que se queda entre las rocas, por eso lo hice, puse estas rocas de canto rodado, pues le pega ese aletazo que ella tiene, esa forma de vibración y automáticamente pues ella es la que tiene el control sobre esa comida y no las arowanas. Por eso pues intentamos hacer dos entradas de merluza y el espadín, que antiguamente era el bueno, antes le echábamos el pejirrey y ahora le echamos el espadín, porque no conseguimos el pejerrey. Bueno, pues nada, chicos. Quería que vierais cómo se encuentra el acuario de la arowana y deciros pues que, bueno, como estáis comprobando,
está como siempre, increíblemente maravillosa y espectacular. Anda, levántate para que vean cómo te encuentras. Venga, súbete más arriba, súbete. Súbete un poquitín más, anda, para que vean cómo estás. Bueno, ¿qué os voy a decir? Yo creo que esta imagen ya la hemos visto muchísimas veces. La parte de abajo siempre es muy bueno observarla porque es la parte que nos da síntoma aparente de que el animal esté bien o esté mal, ¿no? Si estuviera muy rojiza, esa formación gelatinosa que tiene, pues habría que tener cuidado porque podría ser un pequeño ataque de bacterias, pero siempre está increíblemente maravillosa. Y tener muchísimo cuidado, que este tipo de animales no podéis meterle un calentador dentro del acuario porque no siente. Yo he visto que algunos se han quemado, incluso se les queda, pierden tejido, no sienten realmente el calor del termocalentador. Por eso, si ponéis calentadores en estos acuarios, intentar que estén muy altos, porque ellas tienen tendencia a algunas veces a dormir encima del calentador si estuviera el calentador muy bajo. Por eso este acuario tiene calentadores exteriores, con la idea de que estos animales no se hagan daño con ellos. Pues nada, chicos, buenas tardes y hasta el siguiente vídeo.